Bueno, vamos a saludar a María Isabel Sánchez, seguramente estará en Radio Mitre, famosa locutora, muy conocida, que ha acompañado y que acompaña tantas mañanas a Marcelo Longobardi, también tiene su propio programa. Y se dio cuenta que el papá tiene coronavirus ya hace algunos días atrás. Hola María Isabel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, hola, hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien con barbijo y todo? Bien. Con barbijo y todo te escucho perfecto ahí en los pasillos de nuestra hermosa y querida Radio Mitre. Bueno, contanos primero cómo está el viejo. Bueno, por suerte está asintomático, ya este es el octavo día del día que se le hizo el hisopado y no tiene síntomas, lo cual es una excelente noticia porque, ajá, según nos dicen todos los médicos, el pico de contagio se da entre el quinto y el séptimo día, no de contagio, sino de aparición de síntomas, se da entre el quinto y el séptimo día. Así que llegamos al día 8 sin síntomas, lo cual es una excelente noticia, ¿no? Es una buena noticia. ¿Y cómo se dieron cuenta? ¿Cómo se dio cuenta él? No, bueno, porque mi papá estaba en Carpe Diem, era uno de los residentes de Carpe Diem, y si bien se venían cumpliendo a rajatabla todos los protocolos de seguridad, de hecho yo ya hacía 2 meses que no lo podía ver porque no, se habían suspendido las visitas, solamente hacíamos comunicación por videochat y bueno, o pasando a través del vidrio, de las ventanas, así, pero nadie podía entrar. Y se estaban cumpliendo todas las medidas de seguridad, incluso hasta por demás. Pero un día apareció una enfermera con síntomas, hace muy poquito, fue el primero de mayo. Sí, sí, con el síntoma, claro. Y ahí, y ahí inmediatamente la institución, por suerte, actuó muy, muy rápidamente y de manera muy eficiente y testeó por su cuenta, de manera privada, a todos los residentes y a todos los enfermeros, a todas las empleadas. Entonces ahí se descubrió la cantidad de contagios que había, que era un número impactante realmente. Pero por suerte, y yo creo que también porque se hizo a tiempo, se hizo inmediatamente, casi todos los residentes están sin síntomas y los empleados también. Y hay creo que 2 o 3 nada más que desarrollaron síntomas, pero no están complicados hasta el momento y estamos rezando para que se curen todos, ¿no? Ahora, es esta otra parte de la historia también, ¿no? Aquellos familiares de personas que están como residentes y demás, que desde que comenzó este cerrojo, digamos, esta cuarentena, no nos pueden ir a visitar, ¿no? Es una situación muy delicada, muy difícil para los hijos también, ¿no? Exacto, incluso acá se empezó con la restricción de las visitas 15 días antes de la cuarentena, porque ya cuando se veía venir y se sabía que son una población vulnerable, prohibieron las visitas. Pero bueno, por suerte, por la buena onda de las chicas adentro, con los teléfonos de ellas nos hacían permanentemente videollamadas, así que igual estábamos en contacto y ellos, a pesar de que también restringieron todo lo que es talleres, actividades culturales y demás, la misma gente de la residencia ayudaba a entretenerlos, a divertirlos, se armaban, no sé, cosas, juegos, bailes y demás, y a través de las cuentas de Instagram iban subiendo imágenes para que todos los familiares pudiéramos ver cómo estaban. Claro, y ahora, ¿y cuánto tiempo hay que esperar, digamos, para que se determine que ya se le, digamos, no le aparezca ningún síntoma? ¿Cuántos días más? Mira, por lo que dicen, hay una mínima posibilidad todavía, hasta el día número 14, de que aparezcan algunos síntomas, pero es muy baja ya la probabilidad. De todas maneras, hay que esperar los 14 días, hay que hacer otra vez el testeo, y creo que recién les dan el alta. Mi papá está internado en el Hospital Fernández, donde la verdad debo sacarme el sombrero y agradecer, porque gente maravillosa, igual que el operativo que hizo el doctor Crescenti cuando tuvieron que sacar a los residentes que estaban infectados. Y bueno, sé que les tienen que dar 3 testeos negativos antes de que se pueda decir que realmente se curaron y que ya están libres del virus. Bueno, hay que tener fe, hay que tener... ¿Cuántos años tiene papá? Y es grande, tiene 88. Pero bueno, todos son muy grandes los que están ahí. Y por suerte están casi todos bien. Así que, pero a mí me parece que esto, más allá de que es un shock para todos los que tenemos que vivirlo, de hecho yo por lo menos no conocía a nadie, no tenía a nadie en mi entorno cercano que tuviera coronavirus. Y mirá cómo me viene a tocar, ¿no? Pero esto refuerza mucho más la idea de la prevención, que todo es poco, sobre todo con los mayores. Yo en la radio trabajo mucho para concientizar a la gente, para que se cuiden, para que no rompan la cuarentena por cuestiones innecesarias,
para que traten de salir lo menos posible y sobre todo las personas mayores. Sí, de ser responsable. Y a veces, bueno, parece que algunos se enojan o dicen, no, yo soy una persona mayor, pero estoy bien y no tengo miedo. Y llegué a recibir mensajes incluso que me decían, prefiero morir, pero en libertad. Y esto no es una cuestión de libertad o de estar preso, es una cuestión de cuidarnos en tanto no tengamos algo que nos pueda salvar de esta enfermedad, ¿no es cierto? Sin dudas. Ahí está María Isabel Sánchez, ahí de la Radio Mitre. Te vamos a escuchar por la radio. Un abrazo bien fuerte al viejo cuando se lo puedas dar, ¿eh? Y se vuelva a andar todo.